Quiero extender un saludo al presidente de la UIP, el señor Duarte Pacheco, al secretario general Martín Chunjón y a todos mis colegas parlamentarios. La pandemia del COVID-19 representa nuevos desafíos para los parlamentos, por lo que estamos obligados a implementar herramientas digital y tecnología de innovación para lograr nuestras funciones legislativas. En nuestro Parlamento se reformó el reglamento interno para dar paso a las sesiones virtuales. De igual forma, las sesiones plenarias son transmitidas de manera virtual a través de nuestra web y el canal de televisión de la Asamblea Nacional, promoviendo mayor transparencia y acceso a la información pública de los procesos legislativos. A nivel tecnológico, aquí en la Asamblea Nacional tenemos la plataforma Asamblea 507. Es una asamblea de 7 módulos que permite la gestión del pleno. Entre las funciones que tiene es la creación de lo que es el orden del día, la toma de asistencia de diputados, el voto electrónico y el acceso a leyes de manera digital, evitando lo que es la impresión de documentos y ahorrando papel. Además de esto, tanto la votación como el tema de asistencia se hace de manera biométrica con la huella dactilar y estos son publicados en la página web, lo que trae como beneficio más transparencia a la Asamblea Nacional. Además de esto, tenemos la plataforma de lo que es sesiones virtuales, el cual permite a los diputados en tiempos de pandemia conectarse y sesionar desde sus diferentes provincias, además de realizar votaciones de manera remota a través de su celular. Un proceso de transparencia donde el pueblo panameño puede enterarse día a día de las transmisiones y el debate que se da dentro del Pleno Legislativo. Y no solamente dentro del Pleno Legislativo, sino también la gran cantidad de comisiones permanentes de trabajo que el personal de la Dirección de Comunicación transmite diariamente. La fase 1 consta de 5 casetas de transmisión, las cuales ya están funcionando. Este proyecto ha sido desarrollado desde varias administraciones atrás y ha sido potenciada por la administración actual durante estos 2 años con 5 casetas más, haciendo un total de 10 casetas de transmisión ubicadas en Cerro Puro, Santa Rita, Cañita de Chepo, Cerro Taboga, Campana, Cerro Canajagua, Cerro Calidonia en la provincia de Veraguas, distrito de Soná, en Almirante, provincia de Bocas del Toro y Volcán, provincia de Chiriquí. Hoy los parlamentarios reiteramos nuestro compromiso de impulsar las condiciones necesarias para incorporar la tecnología en nuestra gestión legislativa. La promoción de diálogos interparlamentarios e intercambios políticos de alto nivel contribuyen al crecimiento, desarrollo e innovación de todos los parlamentarios. Muchas gracias.